Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech y estamos listos para llevarle hasta sus hogares lo último en información tecnológica. Y vamos a comenzar viendo el contenido de... En el programa del día de hoy les presentamos... Google presentó su nuevo Pixel 4 que pone énfasis en privacidad y nueva cámara. Un padre científico imprime en 3D un Lamborghini para su hijo de 11 años. El proyecto más ambicioso de Facebook, su propia criptomoneda, Libra, se resquebraja. Científicos del Instituto Salk en Estados Unidos crearon un embrión sintético de ratón. Y finalmente les estaremos presentando 6 auriculares inalámbricos más allá de los AirPods. Continúe viendo su programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Google presentó su nuevo celular Pixel 4 que pone énfasis en privacidad, además de su nueva cámara. En el flamante museo Shedd de Nueva York, el equipo de Google presentó sus nuevos productos, poniendo el énfasis en el nuevo móvil Pixel 4 y su cámara, así como en su compromiso por la privacidad en todos sus productos. Los nuevos Nest, el sistema para controlar distintas funciones dentro de la casa, el mando para videojuegos Stadia, que promete poder usarlo tanto en la televisión como en el móvil, el ordenador Pixelbook Go de solo 13 milímetros de espesor o los nuevos y coloridos audífonos Pixel Buds fueron los protagonistas del espectáculo. Pero todos los focos se centraron en el Pixel 4, el teléfono con el que Google quiere morder un mayor trozo del pastel de la telefonía móvil y aspirar a entrar en el Olimpo de las ventas, actualmente ocupado por Samsung, Huawei y Apple, que en la primera mitad del año se han llevado más de la mitad de la cuota del mercado de smartphones, según los datos del primer y segundo trimestre de la consultora IDC. El nuevo móvil del gigante informático, que estará a la venta por un precio desde $799, pretende atraer al usuario con un sensor de movimiento, que según la vicepresidenta de productos de Google, Sabrina Ellis, acelera el reconocimiento del rostro para desbloquearlo y permite contestar llamadas o silenciarlo con solo hacer un gesto con la mano. Pero sobre todo se puso el foco en su nueva cámara, el elemento estrella y que Google quiso dejar para el final a la hora de su presentación, en la que participó la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, quien la probó en los últimos meses y destacó su versatilidad. La nueva cámara que incorpora el segundo objetivo frente a los modelos de otras marcas, que ya incluyen 3 e incluso 4 como el Huawei Mate Pro, ofrece, según explicó el ingeniero Mark Levoy, una mejor operatividad para los retratos, la fotografía nocturna y un zoom óptico y digital con una mayor resolución. Esta mayor calidad se consigue gracias al nuevo sistema Live HDR Plus, que según Levoy, permite fotografiar de noche la Vía Láctea. Además, la cámara del Pixel 4, que por primera vez funciona con un procesador propio diseñado por la firma, ofrece 2 mandos para controlar el brillo y la exposición antes de tomar la fotografía y directamente en la pantalla. A través del asistente de voz de Google, los diseñadores del Pixel 4 también han querido hacer hincapié en la naturalidad y la intuición del uso de la voz para facilitar búsquedas y la organización de las tareas diarias. Y un padre científico imprime en 3D un Lamborghini para su hijo pequeño de 11 años. Sterling Bacos, físico especialista en diseño de láseres y director científico de KM Labs en Colorado, contó con un presupuesto de $20,000 para iniciar la construcción del Lamborghini Aventador. El científico descargó los diseños de cada una de las partes que comprende uno de esos vehículos deportivos, los cuales consiguió de una comunidad de diseño en línea GrabCAD. Bacus tuvo que hacer varias modificaciones para poder imprimirlos en una impresora de escritorio Creality CR10S. El chasis se construyó a mano con metal para poder montar los paneles y que estos tengan un buen soporte. No obstante, el plástico que se usó para las pizarras impresas en 3D se derretía bajo el sol. Por
ello añadió un recubrimiento de fibra de carbono y se unieron las piezas con resina epoxi. Usaron un motor V8 de un viejo Corvette y el proyecto incluye un sistema de refrigeración extra, una palanca de cambios hecha a medida, luces y hasta el característico sistema de apertura de las puertas de la marca italiana. El proyecto tiene como fin demostrar lo que es posible hacer usando tecnología, dijo Backus en una entrevista de CTV News. Y el proyecto más ambicioso de Facebook, su propia criptomoneda Libra, se resquebraja. Iba a ser revolucionario, pero va camino de quedarse entre los bocetos e informes preliminares. El proyecto Libra, por el cual Facebook pretende lanzar su propia criptomoneda en 2020, va camino de quedarse en nada. En un simple avance por la culpa de dos motivos, la apertura de varias investigaciones y, más importante, el retiro de varias empresas que habían mostrado públicamente su respaldo. El proyecto Libra ha anunciado este lunes su consejo directivo de 21 miembros después del éxodo de las principales compañías. Varias marcas han tirado la toalla, desde los proveedores Visa y Mastercard a firmas digitales como eBay, PayPal o Stripe. Por el momento, solo queda la firma de pagos PayU, que continúa ofreciendo su apoyo, así como las firmas Vodafone, Coinbase, Lyft o Uber. Estos movimientos responden a las crecientes dudas sobre su posible impacto en la economía tradicional y las consecuencias adversas. Booking fue la última en abandonar el barco, un escenario atípico que anticipa las próximas declaraciones ante el Congreso de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en donde debe esclarecer los detalles de Libra. Desde el primer momento en el que se conocieron las intenciones de Facebook de crear un método de pago alternativo a los canales bancarios tradicionales, las dudas alrededor de su posible viabilidad no han dejado de crecer. Programada para mediados de 2020, esta moneda digital está concebida para funcionar, aunque con matices, como un Bitcoin, usado en principio para autorizar pagos dentro de la red social y otros servicios dentro de la compañía. Pero a diferencia de Bitcoin, Libra estará administrada por una asociación regulatoria con sede en Ginebra y respaldada por una cartera de baja volatilidad. El consorcio encargado de garantizar la gobernanza de la futura moneda debía contar con 28 miembros fundadores y alcanzar hasta un centenar de miembros a partir de entonces. Poco a poco se han quedado solo con las expectativas, lo que supone un enorme fracaso para el proyecto que ha generado cierta hostilidad entre los reguladores y gobiernos de Estados Unidos y Europa. Todos ellos se han mostrado preocupados por las dudas sobre la privacidad de la compañía Facebook. Científicos de Estados Unidos crearon un embrión sintético de ratón sin óvulo ni espermatozoides. Por primera vez, un equipo de investigadores del Instituto Salk de Estados Unidos, liderado por el español Juan Carlos Ispizua, ha desarrollado en el laboratorio una estructura similar a un blastocito, un embrión precoz de 5 a 6 días de desarrollo. Este embrión sintético de ratón se ha generado en un cultivo celular en el que no ha sido necesario contar con un óvulo y un espermatozoide, las células sexuales necesarias para la reproducción de los mamíferos o un embrión. Tampoco se han utilizado células de embriones como requieren las técnicas de clonación. La nueva forma de vida ha nacido en una placa de Petri a partir de una sola célula adulta extraída de un ratón vivo. Son solo 100 células, pero en ellas están todas las instrucciones necesarias para generar un organismo vivo de un mamífero si se llegara a implantar en el útero. Los científicos que detallan su logro este jueves en la revista Cell aseguran que su propósito solo es estudiar, sin utilizar embriones naturales ni gametos, el desarrollo de los primeros estadios embrionarios, donde suceden algunos de los acontecimientos más importantes en la vida del ser humano. La forma en la que se organiza este primer centenar de células en un mamífero tiene profundas implicaciones en el éxito de una gestación y su desarrollo, cómo se forman los órganos y hasta en enfermedades graves que aparecen a lo largo de la vida, como el Alzheimer. Se trata de un modelo de investigación perfecto para indagar en problemas tan comunes como los abortos espontáneos y numerosas patologías. Pero el trabajo de estos investigadores abre también una nueva e inquietante puerta a la creación de vida en el laboratorio. Los investigadores han llamado blastoide a esta nueva estructura de 100 células,
contiene los tres tipos de células primordiales, de donde proceden todas las células de un organismo adulto, las que formarán la placenta y la masa celular interna que conducirá el desarrollo del feto. También posee el tamaño de un embrión y muestra el mismo perfil de expresión genética, pero aún no son funcionales. Es decir, si se implantara en una hembra de ratón, no daría lugar a un embrión funcional porque sus células crecen formando un tejido desorganizado. El equipo de Ispisúa cree que el proceso se puede perfeccionar hasta conseguir un blastoide totalmente funcional, capaz de desarrollarse hasta las etapas en las que se forman algunos de los órganos primordiales. La idea es que sirvan de semilla de los organoides, que pueden usarse como fuente para el trasplante de órganos. Esa es una de las líneas preferentes del trabajo de Juan Carlos Ispisúa, quien, en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, investiga en la creación de híbridos humanos-animales para hacer crecer en su interior corazones, hígados o riñones aptos para el trasplante. La generación de estos blastoides nos va a permitir estudiar las etapas más importantes del desarrollo embrionario temprano de un organismo y creemos que tendrá grandes implicaciones para mejorar la salud humana, afirma Estrella Núñez, coautora de este trabajo y vicerrectora de investigación de la Universidad Murciana. Y con esos avances científicos, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos hablando sobre el uso responsable del Internet. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Y una empresa telefónica en Bolivia impulsa a nivel nacional un programa educativo para fomentar el uso responsable y productivo del Internet en las poblaciones más vulnerables. Con la finalidad de combatir el ciberbullying, prevenir la trata y tráfico de personas, controlar el uso excesivo de Internet y promover los usos educativos de las plataformas digitales, Tigo impulsa el programa Conéctate Seguro a nivel nacional. Se trata de ir a cada colegio, hacer un estudio, un diagnóstico de la situación de la unidad educativa, la implementación del programa que busca cambios de comportamiento positivo en los chicos en respecto al buen uso, al uso responsable, creativo y productivo del Internet. Y luego esperamos que después de un año de implementación, pues podamos ver realmente estos resultados y estos cambios, ¿no? María Angélica Ruiz, jefa de responsabilidad corporativa, explica que uno de los elementos fundamentales para que exista un uso responsable del Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes es las figuras mediadoras que pueden ser los padres, los maestros e incluso los mismos compañeros de estudio. Todos los estudios en los que nos hemos basado y analizado, hemos visto que acceso tienen todos a través del celular. ¿Cuánto es el tiempo de uso y para qué lo usan? Y muchos, la gran mayoría usa tanto para hacer uso de redes sociales, para actividades educativas, recreativas y lúdicas de entretenimiento. Ahora, hemos visto que los riesgos, por ejemplo, de trata y tráfico de personas, todo el tema de pornografía infantil a través de línea, ciberbullying, adicción que se puede generar, algunas redes sociales, todos estos, digamos, riesgos que nos preocupan más están asociados al uso excesivo de redes sociales. ¿Y cuál es la diferencia? La figura que hemos llamado el mediador. Cuando los chicos tienen a alguien que acompañe en ese uso, hay un mayor uso del Internet para actividades que son educativas, recreativas, porque son autodidactas. Los chicos ya no necesitan información, tienen demasiada información. Lo que necesitan es orientación para ver qué cosa consumen en Internet. Entonces, cuando hay esa orientación, los chicos hacen mucho más uso productivo, que saque, digamos, que el Internet saque lo mejor de cada uno de ellos, un uso productivo del Internet, y entonces la cantidad de tiempo que utilizaban en redes sociales baja. Lo que se busca con este programa es que los nativos digitales realmente entiendan cuáles son las consecuencias del buen y mal uso del Internet, de una manera consciente y no coercitiva. Poner límites es importante, pero si estos límites son coercitivos, no va a dar resultado, porque necesitas ahora, en estos tiempos, educar en la confianza, porque no vas a poder controlar absolutamente todo. Entonces, ahí lo que necesitas es que los chicos tengan un criterio reflexivo
respecto a qué consumen en Internet. Así como no me meto cosas podridas a la boca porque me hacen mal, tampoco me meto al cerebro cosas que me pueden hacer daño o me pongo en situaciones de riesgo. Entonces ahí el enfoque es acompañar a nuestros hijos para que realmente ellos puedan tener criterio reflexivo, saber que no están solos en el Internet, que tienen a los padres y que tienen el poder de elegir qué hacer en Internet. Cambiando de tema, Google y el Museo Británico digitalizaron la cultura maya con acceso para todo el mundo. El Museo Británico y Google Arte y Cultura anunciaron este martes la conclusión de una réplica de una escalera jeroglífica del siglo VII después de Cristo, del yacimiento arqueológico de Palenque en el estado mexicano de Chiapas, dentro de un proyecto para digitalizar la cultura maya. Se trata de un proyecto que busca conservar y compartir gratuitamente, en formato digital, el archivo de arte y patrimonio maya antiguo más grande del mundo. A través de este esfuerzo en conjunto se ha contribuido a recopilar historias, artefactos, obras de arte y se ha facilitado la exploración virtual de los sitios de influencia de esta civilización, que antes resultaban inaccesibles en línea. El trabajo titánico de recopilación de 800 fotografías en 3D comenzó el año 2016 y fue en el año 2018 que el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México coincidió con la petición de recopilación digital de textos epigráficos, escaneo y recopilación de los sitios mayas en alta resolución. Además, mediante la tecnología 3D, se llevó a cabo esta réplica de la escalera, que como una de las piezas centrales del proyecto, busca reflejar el enigmático y fascinante legado de la cultura maya en Mesoamérica. La cultura maya es conocida por su arquitectura, el calendario y su escritura jeroglífica, compuesta por más de 700 signos, y para este proyecto quedó registrada con la ayuda de curadores y la digitalización de un archivo fotográfico del fundador de la arqueología maya, Alfred Matsulae, durante su visita a las ruinas de Palenque en el suroriental estado de Chiapas en el año 1891. Este proceso de rescate cultural permitirá generar un catálogo y difusión de los monumentos históricos del sitio arqueológico de Palenque, para facilitar el acercamiento de especialistas, público en general y la continuidad de estudios sobre la civilización maya. En el marco del proyecto, Google Arts and Culture produjo y envió una reproducción 3D del tamaño real de la escalera jeroglífica desde el Reino Unido a la ubicación original en el sitio del Patrimonio Mundial de las Ruinas de Palenque, lugar donde la obra de arte original se ha erosionado debido a la exposición ambiental. Claudia Sert, curadora del museo londinense, destacó que el registro documentado del explorador inglés fue determinante debido a su sorprendente estado de conservación y que sirvió para la elaboración de hasta 500 modelos de diferentes monumentos. El proyecto incluye la recreación digital de más de 660 piezas, entre las que destacan moldes de yeso del siglo XIX que en su momento se usaron para replicar ciertas piezas y estudiarlas, y que actualmente se encuentran en condiciones muy frágiles. También se nutre de fotografías de placas de vidrio realizadas en la jungla mexicana, más de 20 videos de recorrido virtual, 4 editoriales sobre la historia de los mayas, 9 exhibiciones que muestran la evolución de la civilización y el escaneo de archivos resguardados en el Museo Británico, que regresarán a México digitalmente. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, les presentamos esta nota muy curiosa. Una mujer en Estados Unidos pide auxilio a un robot policía y ese le contesta que se aparte del camino. Chao, chao. En Huntington Park, California, Estados Unidos, HP Robocop, un robot puesto a servicio por el departamento de la policía local, pidió a una mujer que se apartara cuando ésta buscaba auxilio para detener una pelea en un parque público ubicado en la localidad, informó NBC. De acuerdo con Kogo Guevara, quien recurrió a HP Robocop en busca de auxilio, la unidad de vigilancia le dijo apártate del camino cuando ella apretó el botón de emergencia. Incluso Guevara pensó que el robot necesitaba una toma de su cara para funcionar, por lo que se agachó y mostró su rostro a las cámaras con las que se equipaba la unidad, lo que tampoco funcionó. Ante esta situación, el acompañante de Guevara llamó al 911 para pedir auxilio a la policía. Como resultado,
De la trifulca, una mujer fue trasladada en ambulancia con diversos cortes en la cabeza. El robot policía, que fue puesto en servicio en junio de este año, fue incapaz de brindar el apoyo solicitado puesto que se encuentra en etapa de prueba y el botón de emergencia está conectado con la empresa desarrolladora y no con el departamento de la policía local. De acuerdo a la policía de Huntington Park, HP Robocop servirá para disuadir a los delincuentes de realizar actividades criminales, además de proporcionar a la fuerza policial material de video en alta definición de 360 grados. A pesar de contar con otras características tecnológicas que resultarán beneficiosas en el día a día, como un intercomunicador de dos vías, la capacidad de rastrear el uso de teléfonos celulares cercanos y para escanear 1.200 matrículas en un minuto, estas aún no están en operación, puesto que se siguen desarrollando los protocolos, dijo Cosme Lozano, jefe del Departamento de Policía del Huntington Park. HP Robocop es uno de los 70 robots de seguridad autónomos desarrollados por la empresa Hinchcop, actualmente en Estados Unidos. Estas unidades operan en una variedad de sitios que van desde gasolineras hasta aeropuertos.